De nuestros obispos, de manera especial por el nuestro, por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, el incremento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Por todos nuestros enfermos, de manera especial familiares y amigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea como siempre bendito y alabado. Y por todos ustedes que van a participar en este rato de oración, para que sea la acción del Espíritu Santo desde ya, quien actúe en sus mentes y en sus corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gracias. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Nuevamente, hermanos, a través de estos medios, vamos a adorar a Jesús en la Eucaristía. Nosotros nos caracterizamos los católicos por tener la gracia, porque es una gracia especial de poder contemplar al Señor en la Eucaristía. En otras oportunidades yo he dicho que nuestros hermanos de otra religión contemplan a Jesús solo en la palabra. Nosotros lo contemplamos en la palabra y en la acción eucarística. Por eso, al frente de nosotros tenemos allí a Jesús en la Eucaristía, los que lo pueden ver, los que lo están escuchando esta oración, pues imaginen esa presencia de Jesús allí en el sagrario, la presencia de Jesús allí en la custodia. Presente Jesús, Él me ve, yo lo veo, conversamos, dialogamos, entramos en relación íntima de comunicación, Él y yo, yo y Él. Por eso vamos a llenarnos de su presencia, vamos a llenarnos de su gracia, de su fortaleza. Vamos a llenarnos de su poder, que es la acción del Espíritu en nosotros. Vamos a pedirle a Jesús en este momento que podamos adorarlo, que podamos bendecirlo, que podamos darle la gloria que Él se merece. Y creo que una mejor manera, o una de las mejores maneras para poder empezar, es reconociendo que Jesús es el Señor, reconociendo que Él es el Dios de la vida, reconociendo que con Jesús podemos hacer muchas cosas, en otras palabras, alabando, bendiciendo y adorando al Señor. Bendito seas Jesús por estar con nosotros.
Bendito seas, Jesús, por reunirnos, por convocarnos, por permitirnos escuchar esta oración. Habla, habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones durante este rato. Dinos, Señor, lo que debemos hacer. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre, Dios. Doy gloria a tu nombre. Doy alabanzas a tu nombre. Reconozco que eres el Dios de la vida. Reconozco que eres nuestro Señor. Reconozco que eres el que ha dado la vida por nosotros en la cruz. Reconocemos que eres el crucificado, pero también el resucitado. El que venció la muerte. El que nos dio vida y vida en abundancia. El que nos envió la acción del Espíritu Santo. A ti toda la gloria, Señor. A ti toda la alabanza, Dios. Bendito seas. Bendito seas, Jesús, en todo momento. Alabado, glorificado, exaltado siempre, Señor, por ser el Dios con nosotros. Bendito seas en todo momento por lo que nos regalas. Bendito seas, Señor, por lo que nos enseñas. Bendito seas por lo que nos muestras. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre, Dios. Bendito seas. Una vez más, adoremos al Dios de la vida diciéndole: levanto mis manos, cierro mis ojos. Solo se encuentra cuando nosotros reconocemos que Él es el Señor. Estamos es para adorar al Señor, el Dios de la vida. La palabra nos enseña en el libro del Deuteronomio: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, todo nuestro culto de adoración y demás es para Jesús, para el Señor. Alabo y bendigo tu nombre, Dios. En medio de las dificultades, alabo tu nombre. En medio de las vicisitudes por las cuales estemos pasando, alabo tu nombre. En medio de los problemas familiares, económicos, sociales, alabo tu nombre, Señor. En medio incluso de las tristezas, alabo tu nombre, Señor. En medio de la enfermedad, alabo tu nombre. Bendito seas, porque creo firmemente en que eres el Señor, que eres el Dios, que eres el Santo de los Santos. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Digno de alabar. Nuestras mentes, Jesús, ilumina nuestros corazones, Jesús, para escuchar tu palabra.
Ilumina nuestras mentes para saber lo que nos dice. Ilumina nuestros corazones para recibir la palabra. Abre nuestros oídos para escuchar. Pasa sobre nosotros en este momento, Jesús. Prepáranos para esa semilla que es la palabra. Alabado seas. María, Madre de la Iglesia, intercede y ruega por nosotros. Bendícenos siempre, Señor. Amén. Amén. Antes de continuar con el momento de oración, quiero meditar un poco con ustedes la palabra y que esa palabra nos abra más el camino para poder seguir, pues, interactuando con Él, interactuando con Jesús, hablando con el Señor. Y es la segunda lectura de este domingo 28 del tiempo ordinario, y es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Quiero compartir con ustedes esta lectura para hacer una pequeña meditación y continuar con la oración y preguntarle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué busca de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Eso hay que pedírselo al Señor en oración. Filipenses capítulo número 4 del 12 al 20. Filipenses capítulo número 4 del 12 al 20. Les leo. Dice: hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con espléndidos todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura de San Pablo a los Filipenses, pues viene a resaltar algunas de las cositas que quizás muchos de nosotros podamos estar viviendo en estos momentos. Voy a comenzar dándoles esta premisa, y es que me habrán escuchado en algún otro momento, que lo he dicho y aquí lo voy a volver a repetir, y es que muchos de nosotros los católicos estamos acostumbrados a creer en Dios, a sentirnos bien con Dios, a tener alegría en Dios, etcétera, 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 cuando nos pasan cosas buenas, cuando nos pasan cosas positivas. Entonces, si tenemos dinero, bastante, en abundancia, bendito sea Dios. Cuando tenemos cosas muy buenas en nuestra casa, bendito sea Dios. Cuando tenemos proyectos que se nos abren, los caminos se nos abren, bendito y alabado sea Dios, y pare usted de contar. Pero cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos inquietudes, cuando tenemos, sentimos que a veces los caminos se nos cierran, yo le pregunto a usted, ¿será que también decimos bendito sea Dios con la misma actitud positiva que cuando las cosas nos salen bien? Aquí San Pablo, en esta carta a los Filipenses, dice lo siguiente. San Pablo, el apóstol San Pablo dice: yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da la fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes de mí en socorrerme cuando me vi en dificultades. Aquí San Pablo viene a decir que él ha vivido la experiencia de tener mucho, pero también de no tener nada. Él viene y cuenta su experiencia, su testimonio. Hermanos, yo sé lo que es vivir con tener bastante y el tener poco, pero termina diciendo los versículos: pero en todo esto el Señor me ha socorrido. Es decir, no ha perdido en todo momento la fe, la enseñanza en él. El socorro siempre me viene del Dios de la vida, me va a socorrer cada día más, me va a ayudar cada día más. Es decir, él no ha perdido su esperanza en el Señor. ¿Qué sucede? Que cuando nos pasan a nosotros momentos fuertes, difíciles, y que muchos de nosotros podamos estar viviendo, hemos vivido, a veces terminamos hasta peleando con Dios. ¿Y por qué peleamos con Dios? Bueno, porque me pasó algo negativo. Y terminan, hay gente que termina incluso cayendo en discusiones con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Yo he tenido experiencia de gente que me dice, padre, yo estoy bravo con Dios. ¿Usted está bravo con Dios? Sí, por esto, por esto, por esto, por esto. Ajá. Y cuando estaba todo bien, que no le faltaba nada, que todo estaba 20 puntos, todo excelente, entonces dice, estaba contento con Dios. No, 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 no. Eso no es fe, hermanos. La fe en el Dios, escúcheme bien para que aprendamos. La fe en el Dios de la vida es con situaciones buenas, pero también con situaciones difíciles. La fe en el Dios de la vida es mantener una posición clara, directa en el Señor, en momentos muy buenos, pero también en momentos difíciles. En momentos cuando hay abundancia, pero también en momentos cuando hay escasez. ¿Qué chiste tiene el ponerme yo contento en Dios solamente cuando tengo y cuando no tengo como que me olvido que Él existe? Pareciera ser, católico, escúcheme bien esto, pareciera ser que su fe depende de que si las cosas le salen bien o le salen mal. No, la fe es incluso que en medio de las dificultades fuertes que vamos teniendo siempre, mantenemos esa fe puesta en el Señor, esa posición fuerte en el Dios de la vida. Porque es allí donde se prueba la fe, es allí donde nosotros nos mantenemos firmes. Porque si no, entonces, esto es una religión como muy light, ¿no? Es una religión así como una casa de sorpresas. Es una casa que me hace como reír cuando estoy bien. O sea, sí, bien. Ajá, ¿y qué? ¿Recuerdan ustedes esas religiones que salieron unos años atrás? Que decía, pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir. Ya no sufra más. No, es que el cristianismo no es un sufrimiento. No, el cristianismo es un sacrificio, porque usted se esfuerza cada día, no es un sufrimiento, es un sacrificio. Yo tengo que sacrificarme por hacer las cosas bien. No sé si me estoy explicando y está quedando claro la meditación, pero el cristianismo toma sentido, es que en los momentos de turbulencia, en los momentos de tempestad, mi fe se mantiene igual. Y si viene un momento de alegría, estoy igual. Y si viene un momento de tristeza, pues me mantengo igual, aunque yo sienta que por ahí como que voy a tambalear. Me gusta esta carta de San Pablo a los Filipenses, como lo dice clarito. Yo conozco lo que es tener el tiempo de abundancia como el tiempo de pobreza, dice San Pablo. Tiempo de abundancia y tiempo de pobreza. San Pablo vivió tiempo de abundancia y tiempo de pobreza. Es decir, San Pablo vivió momentos felices, pero vivió también momentos tristes. Y en los dos, su fe no cambió. Somos nosotros los católicos que la fe nuestra vacila, se mueve, es como el termómetro, sube y baja, de acuerdo a que si estoy bien o estoy mal. No, no, nuestra fe se tiene que mantener igual. Y le voy a decir algo que quizás no lo vamos a saber entender con esta mentalidad humana prácticamente. Esto lo vamos es a vivir. A veces los ojos humanos no entienden esto. Pero nuestra fe en Jesucristo toma más sentido en los momentos difíciles. Ahí donde toma más sentido. No estoy diciendo que en los momentos de alegría no los tome, sí, también. Pero en los momentos difíciles es cuando más toma sentido. Aquí San Pablo se mantiene firme. Aquí San Pablo lo mantiene todo claro. Y es más, termino con esto, como el mismo apóstol San Pablo lo dice. Escuchen bien, dice, y todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Dice San Pablo, y todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes todo bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Fíjense, todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me une a fortalecerme. La única manera de nosotros podernos levantar en todos los sentidos significa unirnos a Cristo. Unirnos al Señor, esa es la única manera, no hay otra, no hay otra. Ciertamente, pues, a ver, podemos buscar ayuda humana, médica, siempre y cuando no vaya en contra de nuestra fe católica cristiana. Brujos no, hechiceros no, santeros menos, nada, esa gente no. Indios ahí, brujos con cosas maracas y no, eso no. Pero siempre y cuando vaya en unión con la doctrina y la enseñanza de la iglesia, podemos buscar nosotros ayuda médica, psicológica, orientativa, siempre y cuando vaya en los canales regulares de la fe cristiana. Pero
Todo eso acompañado, como dice el apóstol San Pablo, unido a Cristo, vamos a conseguir nuestra fortaleza. Termino diciéndole lo siguiente, porque como estamos por dentro, estamos por fuera. Como nos sintamos adentro, nos sintemos afuera. Si usted se siente por dentro tranquilo, se siente así como que le quitaron un peso de encima, eso se le nota. Eso usted brinca, salta, saluda a todo mundo, se ríe con todo mundo. Eso usted hace chiste de todo y le dicen qué persona tan simpática. ¿Eh? Por eso, porque por dentro usted se siente bien. Pero si usted se siente mal por dentro, se le ve una persona decaída, malhumorada, como que no tiene ganas de vivir. Y entonces, ¿qué termina diciendo los demás? Ese como que algo le pasa. ¿Por qué? Porque mire cómo actúa. Por eso, porque como uno se siente por dentro, eso aflora en lo externo. ¿Qué necesitamos nosotros sentir? La gracia de Dios. ¿Por fuera? No, hacia adentro. Necesitamos sentir esa presencia de Dios. Y sintiendo esa presencia de Dios, nosotros podemos actuar en nuestra vida cotidiana y la gente podrá decir, mire aquel, en medio de la dificultad o en medio de la turbulencia, se mantiene firme. ¿Cómo hace? Bueno, porque está unido al Señor. Vamos a unirnos en este momento al Dios de la vida. Padre, ya yo estoy unido a Él. Bueno, vamos a unirnos más. Vamos a unirnos más. Yo siempre coloco en los ejemplos del esposo y la esposa. Padre, yo a mi esposa la quiero, quiérala más. Padre, yo a mi esposa la amo, ámela más. Padre, yo a mi hijo lo amo, ámelo más. Padre, yo creo en Dios, crea más. ¿Han escuchado ustedes por ahí que dicen, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe? O Señor, yo creo, pero quiero creer más. Bueno, estamos unidos al Señor, pero en este momento vamos a Él a pedirle la gracia para que nos ayude a unirnos más y cada día más a Él. Entramos en oración, entramos en su presencia, entramos a sus pies para hacer su voluntad. Si pueden cerrar sus ojos, háganlo para que se concentre, para que viva en este momento. No se trata de hacer una adoración larga. Se trata de que usted entre en intimidad con Él, lo que es. Y eso es lo que vamos a usar ahorita en este momento. Entrar en intimidad con el Señor. Pensando en lo que hemos meditado en esta palabra, en lo que hemos reflexionado en esta palabra, pues entonces, comuniquémosle al Dios de la vida los momentos que yo he sentido felicidad, pero también los momentos en que he sentido tristeza. En los momentos que he sentido felicidad, dele gracias a Dios. Dígale, gracias Señor, porque he sentido momentos de felicidad. Cuando fui de viaje, cuando me dieron esto, cuando me regalaron aquello, cuando me dieron esta buena noticia. Dígale, gracias Dios. Pero también piense ahorita en los momentos difíciles y sea capaz de decir, Señor, incluso gracias por los momentos difíciles, por lo que he pasado y por lo cual estoy pasando. Gracias por la dificultad por la cual estoy pasando. Gracias. Sea capaz de decirlo. Sea capaz de decirlo. Porque algo usted y yo tenemos que aprender de eso. Algo tenemos que aprender. Dígale, te alabo, te bendigo, Dios, te adoro por los momentos hermosos, bonitos que he vivido. Pero también te alabo y te bendigo por los momentos difíciles, incluso por lo que estoy pasando en este momento. Reconozco que eres Dios, reconozco que eres el Señor, reconozco que eres el Dios de la vida. Y si he peleado contigo, Señor, perdón. Porque mi fe toma fuerza en los momentos difíciles. Y si algún hermano de los que está escuchando esta oración, sus momentos se le volvieron más difíciles, sintiendo que un edificio se le viene encima y no sabe a dónde correr, dice el apóstol San Pablo, unirme al Señor, únase a Jesús, busque más al Dios de la vida, dígale en este momento, Señor, quiero estar cerca de ti, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de tu gracia, Señor, necesito de la fuerza de tu espíritu, levántame, Señor. Hay cosas que no entiendo todavía, hay cosas que me suceden y no las entiendo. Dios, no te pido que me expliques lo que no entiendo. Te pido en este momento, Señor, que aunque no entienda, me ayudes a creer que eres el Dios de la vida.
Alabo tu nombre, Dios. Bendigo tu nombre, Dios. Bendito seas, Jesús. He intentado tantas veces alejarme de ti. Bendito seas. Porque siento muy lejos que no te merezco. Voluntad, Señor, pasa por la persona que están escuchando esta oración y toca sus heridas, Dios. Toca sus mentes en este momento, Dios. Si hay alguna tribulación que se está apoderando de alguno de ellos, puedan tener la fortaleza de levantarse y reconocer que eres el centro de nuestras vidas. Pasa, Jesús, pasa, Señor. Pasa, Dios, por esta persona que está pidiendo oración en este momento, Señor. Pasa, Jesús, tocando. Pasa, Jesús, aliviando. Pasa, Jesús, dando la fuerza que necesita. Alabado seas, alabado sea Dios. Alabado seas. He inventado mil razones para huir de ti. Adoro tu nombre, Señor. Y he corrido detrás de mis propios sueños. Bendito sea Dios. Mas no puedo callar tu presencia aquí en mí. Yo soy parte de ti y tú eres mi dueño. Y aunque quieras separarme de ti, tu presencia me persigue, Señor. Y llorando tengo que regresar, aceptando tu amor. Gracias por esta paz que regalas en nosotros.
Gracias por unirnos más hacia ti, Señor. Gracias. Bendito seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo Padre eterno, te ofrezco.
nuestros enfermos y de manera especial por los familiares y amigos que sabemos que están pasando por un momento fuerte de salud. Padre eterno, te ofrezco Padre eterno,
oración las vamos a ofrecer por cada uno de ustedes, de los que nos ven o los que nos escuchan, para que la acción del Espíritu Santo les ayude a mantenerse firme, tanto en los momentos de alegría, también como en los momentos de tristeza o de tribulación, como decía el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses que acabamos de meditar hace un rato. Padre eterno, te ofrezco también bajo la intercesión de María Santísima. Esa bendición de Jesús para ustedes en este momento.